Y el equipo de Oriente Petrolero se fue en un vuelo charter hasta Potosí. No pudo aterrizar porque el aeropuerto no estaba habilitado. Tuvo que retornar a aterrizar en Sucre y de ahí vía terrestre nuevamente a Potosí. Retrasó la jornada en 2 horas más o menos y terminó perdiendo por 1-0 frente a Real Potosí. En la Villa Imperial, Estadio Víctor Agustín Ugarte, bajo el arbitraje de Luis Irusta, se enfrentaron Real Potosí y Oriente Petrolero. Primera fracción, ataque local y Andrés Jiménez, que prueba de larga distancia a Galindo, y el golero oriental manda el balón al tiro libre de esquina. Nueva jugada de peligro para el cuadro lila. Saúl Torres, de media chilena, estuvo cerca de anotar. 42 minutos, tiro libre para Real Potosí, centro pasado y de cabeza, Vladimir Castellón convierte el 1-0 del cotejo. El delantero potosino, que se lanza de palomita y convierte para el cuadro de la Villa Imperial. Contragolpe cruceño, enredo en el sector defensivo local, y Francisco Rodríguez, que saque remate, pero no estuvo certero para definir, y con triunfo potosino termina el compromiso. Como decía, esto no iba a ser posible sin la ayuda de todos los compañeros. Fue suficiente un gol porque hemos enfrentado a un gran rival que nos cerró los espacios, nos hizo buenas marcas, pero gracias a Dios pudimos conseguir la victoria, ¿no?